listos y dispuestos en este estudio y muy agradecidos de tenerlo hoy acá. Tomás Mulián, sociólogo, politólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile el año 2015. Un hombre que nos sentimos muy orgullosa de mi parte y orgullosos todos de que esté aquí en nuestro estudio. Muchas gracias, Tomás, por venir a La Voz de los que Sobran. Gracias por invitarme a hablar. Nos encanta escucharlo, leerlo, por supuesto, también. Y usted es un gran crítico de quizás la primera persona que alertó sobre la transición, ¿verdad? Y era, en ese sentido, ayer conversábamos con Carmen Gloria Quintana, ¿verdad?, quien hacía una reflexión de que el proceso constituyente que hoy estamos viviendo podría ser la culminación de los años incluso anteriores al gobierno de Allende, incluso desde los 60, ya decía, cosas por las que estamos peleando desde esa época. Y que, bueno, tuvieron un paréntesis y hoy día como que retomamos esa lucha. ¿Qué piensa usted de eso, Tomás? Yo pienso que todo se lo debemos a la Unidad Popular, a mi entender. Y a la anterior revolución, una revolución antioligárquica de Frei Montalva, el buen Frei, no aquel que se opuso a la Unidad Popular, sino aquel que hizo la reforma agraria, la sindicalización campesina, la ley de juntas de vecinos, de centros de madre. Bueno, ese Frei, se lo debemos a la Unidad Popular y también a la desgracia de la dictadura. La dictadura fue una dictadura cívico-militar, primero que nada. Exacto. Personalista, terrorista, pero con proyecto. El proyecto neoliberalización de la economía y mercantilización de la cultura comienza en el periodo de Pinochet y luego continúa siendo corregido. Bueno, pero para mí la Unidad Popular es el comienzo de lo más bueno que tiene la sociedad chilena. Qué bueno. ¿Rodrigo? Sí, don Tomás. A mí me encantó mucho su libro, por supuesto, Chile Actual, Anatomía de un Mito, que ya lleva tantos años, la primera edición es del 97. Y tan actual que sigue siendo. Claro, es muy vigente. En su minuto fue tomado con un poco de recelo por el poder constituido, porque ha sido una crítica a todo el tejido neoliberal que había detrás, que se fue ratificando con el paso de los años. Pero mi pregunta va, ya mirándolo con el paso del tiempo también, es si acá la mayor responsabilidad es de quienes tejieron este manto, Jaime Guzmán y los que crearon los nudos que impedían salir un poco de este esquema, o de los que aceptaron esas reglas del juego y se fueron acomodando al estado de situación mientras ellos administraban el poder. Bueno, eso es así. Yo creo que hay una responsabilidad compartida. Y también la Concertación se acomodó al modelo neoliberal, lo corrigió, pero se acomodó. Eso terminó por coludirse con ese poder. Y eso es lo que yo trato de criticar el año 97, pero no solo yo, porque también apareció en ese momento un libro de Alfredo Jocelyn Holst. Me acuerdo. El Chile Perplejo, creo que se llamaba. Y por lo tanto, fuimos dos. También estaba Marco Antonio de la Parra. Claro. Entonces, hubo una suerte de junta de acreedores del modelo que tomó la palabra para criticar el gatopardismo, que creo que en el libro yo llamo transformismo. Bueno, y
así, pero ese no fue mi primer libro. Mi primer libro se produjo por azar, porque un mexicano o un republicano español que estaba en México vino a Chile a buscar a alguien que escribiera sobre Chile. ¿Ya? Y le preguntó a varias personas, no pudieron, hasta que llegó a mí y yo escribí un libro que después se llamó Estudio sobre Chile, que es un libro que hoy día no escribiría, pero que en ese momento escribí. Era un libro que fue publicado en el año 65. Uno abre de repente el libro, ve un gráfico, y el gráfico en el interior no tiene nada. Entonces, bueno, ese fue mi primer libro. Un libro con errores. Buenísimo. Hassan. Mire, el Chile actual, Anatomía de un mito, es para una generación de estudiantes ahora la primera introducción a la crítica de la transición, y por supuesto hay una enorme literatura de eso, pero es que impresionante la cantidad de personas jóvenes que están redescubriendo esa crítica de los años 90, porque tiene un correlato directo en la política actual. Sí. Al final, el estallido, el proceso constituyente, viene a hacerse cargo de la crítica de Anatomía del mito, que para el mundo político fue algo completamente ignorado. Sí. En el mundo cultural, por supuesto, que iba como la gran crítica de lo que estaban haciendo los políticos, pero ellos cerraron los ojos, y ahora estamos recién tomando en cuenta esas críticas. Pero quería llevarle a otro libro suyo, Fracturas, que cuenta desde Pedro Aguirre Cerda hasta Salvador Allende, y es un libro que recomiendo para los que nos están escuchando, porque no es tan conocido como Anatomía del mito, pero podría ser de mayor utilidad para entender esta segunda fase, porque habla de la alta política y la manera en que las élites políticas y los partidos toman las demandas de movimientos sociales y tienen dificultades, por eso Fracturas, en implementar eso. Quería preguntar, ya que están tratando de tomar algo de las críticas de Anatomía del mito a la práctica política, ¿cómo ves el futuro del proceso constituyente, todas las dificultades, la polarización y las fracturas que estamos viendo en este momento? Bueno, el proceso constituyente yo lo veo con aprobación. Yo lo veo con apruebo. Yo lo veo con apruebo. Creo que durante un año 155 convencionales electos estudiaron los temas, los discutieron y sacaron un borrador que a mí me parece que es necesario aprobar. Aprobar para mejorar algunos aspectos, pero rechazarlo sería cerrar los ojos hacia el futuro. Entonces, el estallido social, que yo prefiero llamar rebelión social, me parece que es el comienzo del proceso constituyente. Es aquello que impulsa el proceso constituyente. Aunque no lo nombre, constituye una crítica radical al modelo de sociedad que estaba existiendo en Chile en el momento de la rebelión social. Y la rebelión social nos conduce a la nueva constitución, y la nueva constitución es un punto de partida para empezar a transformar Chile, que yo quisiera que se transformara de una democracia representativa convencional como la que existe ahora, que es mucho mejor que una dictadura, por supuesto, pero que de esa democracia representativa pasemos a una democracia participativa, donde los ciudadanos tengan más derechos que solo votar en las elecciones. Absolutamente de acuerdo en eso. Es una democracia muchísimo más radical, algunos la llaman, pero sí, efectivamente, a mí me parece que vamos a tener la oportunidad incluso de presentar iniciativas de ley, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Claro. Que se puedan presentar iniciativas de ley, que se puedan rechazar leyes exigiendo plebiscitos. Exacto. En que el ciudadano pueda y tenga espacio
para criticar a los representantes que él considera que se apartan de una de lo que han prometido en el momento de las elecciones. Claro, efectivamente. ¿Le extraña a usted ver figuras de la ex-concertación hoy día estar tan a favor del rechazo? Estas personas como Jimena Rincón, Matías Walker, que en algún momento, incluso Sergio Mico, por ejemplo, una persona que estuvo detenida durante la dictadura, pero que hoy están de verdad a favor del rechazo y de una manera muy fanática. Sí, sí, bueno. O no le extraña nada. La verdad, que entre que me extrañe y no me extrañe. Esta es una derecha nueva, podemos decir, ex-concertacionista, que no sé por qué abominan de la Constitución, ¿no? A la cabeza de los cuales está Cristian Warken, pero también está Sergio Mico, también están estos ex-demócratas cristianos que quieren que la Constitución sea rechazada y que lo que significa volver a la Constitución que tenemos ahora, que aunque ha sido reformada, de todos modos es una Constitución que tiene la huella de la dictadura. Sobre lo mismo te habla una nueva derecha. Y por un lado, voy a tratar de ser quizá un poco ingenuo. Es bueno que se sinceren estas cosas, ¿cierto? Porque en el fondo a lo mejor hay un espacio para una derecha, ya reconociéndose como tales, un poco más abierta a conversar. Porque también ha ocurrido que a partir del estallido social e incluso un poco antes, se extremó una ala de la derecha. Y hoy día hay gente que, por ejemplo, reivindica como Gonzalo de la Carrera el genocidio. Hay otros que les da lo mismo y andan pidiéndole credenciales de quién es más de derecha a los partidos tradicionales. Entonces, ahí también hay un peligro real que yo observo es para la democracia en esos movimientos. Sí, una ultraderecha, como se puede convertirse la que actualmente existe, sobre todo si el Partido Republicano se pone a la cabeza de esa tendencia, hace que la democracia peligre. Para defenderla hay que reivindicar lo que ha sido en Chile el periodo de la Unidad Popular, incluso el periodo de Fray Montalva, los gobiernos de Bachelet, y tratar de neutralizar a esa ultraderecha que reivindica las torturas, que son una especie de Jair Bolsonaro en Chile. Eso es peligroso, hay que luchar contra ello, hay que movilizarse contra ello. Cuando eso ocurre, hay que tomar la palabra para criticarlo y decir que constituye un peligro para una democracia real. Cuando usted escucha este tiempo que estamos viviendo, que para quienes estamos en los medios de comunicación es muy difícil, porque es un tiempo de muchas mentiras, de mucha tergiversación. Y la mentira como que se instala, ¿no? Es muy difícil sacarla, se incrusta y por más que uno lo intenta, cuesta mucho sacarla de esos lugares donde se va metiendo, ¿no? ¿Cómo ve usted estos tiempos? Usted estaba hablando de Bolsonaro, lo hemos visto también en Estados Unidos con Trump, ¿verdad? Como que esta época de las mentiras, ¿cómo la ve usted desde su experiencia? Yo la veo como lo que dije, algo que hay que combatir, hay que denunciar. Y por eso programas como este que permiten que diferentes gentes tomen la palabra me parece que son necesarios.
porque la mentira se incrusta en la sociedad y la va, y va disminuyendo su potencial de vida. Entonces, el combate, la movilización, el tomar la palabra, se hace absolutamente necesario. Mire, don Tomás, voy a hacer una pregunta solamente jugando de abogado del diablo. Hagamos el ejercicio intelectual. El ejercicio, sí. Sí, de entender la posición de los amarillos por Chile y los supuestos moderados que representan el gatopardismo, el transformismo que tanto ha criticado. Porque ellos dirían, mira, acá hay un deterioro en el espacio político. Algo con que estamos de acuerdo, yo creo. Hay una diferencia entre la UDI y Renovación Nacional en los años 90 y 2000 y el Partido Republicano de hoy día, que ha puesto con su agresividad, con su lenguaje de interpelación directa a las víctimas, incluso ha empujado la UDI y la Renovación Nacional más hacia esas posturas más extremistas. Y lo que dicen los moderados es que lo que se logró en los 90 y llegó a su máxima expresión en los 2000, yo creo, con Joaquín Lavín como el bachelentismo aliancista, ¿no? Es que lograron con un pacto de silencio hacer que la derecha, aunque nunca fueron democráticos, aunque nunca renunciaron de todo de las acciones de la dictadura cívico-militar, empezaron a hablar, tanto Chadwick como Lavín, de cierto remordimiento. Sebastián Piñera habla de los cómplices pasivos, y desapareció de la palestra pública la agresividad de la interpelación contra la izquierda y contra las víctimas. ¿Ya? Había un pacto de buenos modales, ¿ya?, que los republicanos rompen, y los republicanos lo rompen porque según ellos, y según también la derecha que fue parte de ese pacto, la izquierda lo rompe. Mientras que no existía los nuevos actores como el Frente Amplio, un partido comunista fortalecido, mientras que el Partido Comunista estaba fuera, mientras que el Frente Amplio estaba fuera, mientras que la izquierda fue más bien ese pacto del PPD, el Partido Socialista con la Democracia Cristiana, la derecha estaba dispuesta a, entre comillas, moderarse. Entonces, la crítica de los amarillos es que, ojo, la culpa por ese deterioro viene precisamente de abandonar el transformismo y abandonar el gatopardismo. Entonces, si uno dice, bueno, hay que combatir a la ultraderecha, ellos dicen que la mejor forma de combatir la ultraderecha es volver al gatopardismo. Sí, bueno, es que ese tipo de análisis no son nuevos en el mundo, podemos decir así, en la medida en que la neoliberalización se ha hecho universal, pero revela maneras de intentar hacer visible una derecha que teme perder su dominio en la sociedad chilena, ¿no? Entonces yo diría que aparecen las mentiras, aparecen los análisis como el que usted ha mostrado, que son análisis que a mi entender hay que combatir. La aparición de una derecha radicalizada, hay que denunciarla. Hay que decir que ella, detrás de ella, está el elogio a la dictadura. Y el elogio a la dictadura hay que denunciarlo, porque no lleva a un Chile bueno, no lleva a una sociedad más feliz, sino vuelve sobre su paso para realizar
desapariciones, torturas. La sociedad se olvida de repente de que esa dictadura generaba miedo, ¿no? Denunciarla, tomar la palabra, significa combatir en uno mismo ese miedo. Eso creo yo, con esta derecha radicalizada, expresada, por ejemplo, en CAS, por fortuna perdió. Sí. No es que el gobierno de Boric sea la perfección misma, pero por lo menos genera algunas esperanzas. Claro, y sobre todo para hacer los procesos de transformación que vienen ahora, sí, cuando gane la prueba. Claro. Ah. Claro. ¿Qué es lo que todos quieren? Cuando gane la prueba, exactamente. Lo cierto, porque CAS no habría permitido esos procesos, lo más seguro. Ten claro que hubiera sido un obstáculo, que no hubiera participado en la difusión del texto y que estaría haciendo campaña por el rechazo. Pero gracias a Dios no ocurrió. O sea, en realidad yo creo que nos libramos de un buen problema, porque imagínate, estarían legitimados todos estos infelices, en realidad, que hoy día se vanaglorian de su inmoralidad en redes sociales con textos que son cada vez más terribles, más asquerosos. Así es. Cecilia Castillo Nanjarí dice: grande maestro Tomás. Ingrid Pamela: gracias a la voz de los que sobran. Gran invitado. Mis respetos y admiración por don Tomás. Apruebo feliz. Cristian Cáceres dice: hoy, perdón, ahora sí. Cristian Cáceres dice: para que el 4-9 la marraqueta sea más crujiente que nunca y el té más dulce de la vida, vamos a probar, por favor, dice María Carmen García. Tremendo invitado, gracias. Manuel González: mi respeto, don Tomás. Leí su libro cuando salió por primera vez. De hecho, usted me lo autografió en la Feria del Libro. Notable obra para entender lo que pasa hoy. Bae, mucho cariño y admiración a don Tomás Mulián. Es un imprescindible. Sus libros son maravillosos. En una de las visitas a la UFRO en Temuco, tuve la oportunidad de conocerlo y disfrutar de sus enseñanzas. Weichafe, 1492, dice: se echa de menos a Daniel Stingo, 100% en terreno. Un grande, dice. Grande. Sí. Pato González dice: saludos desde La Serena. Todos los que salimos a las calles el 19 de octubre de 2019, aprobamos no olvidarse de los mutilados, de ojos, desaparecidos, muertos, violaciones sexuales y de todos los que sufrieron violaciones a los derechos humanos. Gloria Galvez: me encantan las personas que hablan pausado. Allende hablaba con fervor, con fuerza, pero nunca lo escuché hablar rápido. Se le comprendía muy bien. Weichafe, 1492, el rechazo ha sacado lo peor de mis compatriotas. La xenofobia, el racismo, la apatía, el consumismo, la codicia, avaricia, clasismo, arribismo, como si hubiesen abierto una caja de Pandora chilensis. Ana Peña dice: apruebo, basta de engaños, traición y de subsidiar a los poderosos. Marcia Ripe: siempre la derecha ha sido radicalizada, no solo ahora. Cristian Cáceres: no quiero un estadio, no quiero la Libertadores, no quiero ganar en Macul, solo quiero que mi Chile apruebe su nueva constitución. Debe ser hincha de la UEL. Ah, ahí está. Por eso no habla del estadio, ganar en Macul. Está bien. La historia está hecha para romperse, así que algún día pasará. Estupendo. Ay, 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 qué buena. Bueno, ¿esperaba usted que la gente le mandara tanta buena onda? No, la verdad que no. Y le agradezco a la gente lo que han dicho. Sí. Aunque uno siempre piensa que no se lo merece. No. O por lo menos tiene que decir que no se lo merece. Se lo merece, sí. Más que merecido, además. Se agradece todo lo que ha hecho al analizar momentos que... En momentos en que nadie más lo decía, pero como usted dice, después salieron otros también, otras voces, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le ha parecido también como la deshonestidad intelectual con la que se habla? Usted hablaba de Barken, por ejemplo, que como que la nueva constitución y el interés por leerla, digamos, nos ha devuelto recordar el país que somos
que tiene ganas de aprender, ¿no? Y Barker se mostró como contrario a eso. Fue muy loco, como... Él tenía un programa que se llamaba La Belleza de Pensar, pero parece que era La Belleza de Pensar. En la radio, El Desembarco de Los Ángeles. Y eran Los Ángeles del demonio, parece. ¿Le extraña escuchar tanta deshonestidad intelectual de parte de un grupo? Sí, yo no quiero criticar a Barker porque me estaba haciendo una entrevista. Ah, sí. Hace años atrás, y lo llaman por teléfono y como es un neurótico empieza a alegar porque le están llamando por teléfono y consigue la niña de que me ponga el teléfono y me cuenta que mi hermano se ha suicidado. Y él me acompaña en ese momento a la posta, pero ahora está en posiciones que quisiera olvidar. Me gustaría el otro Barker, el de La Belleza de Pensar, el que se afanaba de ser sobrino o primo o algo así de Enrique Lin, y no este Barker que encabeza Los Amarillos, un nombre además que ellos mismos se pusieron, ¿no? Lo cual revela un extraño humor. Exactamente. ¿Qué le parece a usted el color amarillo? Vino acá Gastón Sublet y hizo una descripción de lo que para él era el amarillo. También me estoy leyendo el libro de Gladys Marín y ella también hace una descripción de por qué odia el color amarillo. ¿Qué le parece a usted el color amarillo? El color amarillo para mí era un color más, pero desde que lo tomaron para... postular el rechazo me ha ido pareciendo pésimo. Ya no es un color usable, parece. Sí, claro. Dejó de ser. Hay que cambiárselo hasta al pato del Banco Estado. Sí, porque los pacos son verdes. Don Tomás, le quería preguntar, porque usted hizo una reflexión a poco de la revuelta social, en términos de que el mercado y el consumo no ha esclavizado. Y esto hoy día yo creo que tiene una perspectiva interesante, porque precisamente quienes promueven el rechazo lo promueven en buena parte infringiendo temor sobre que la gente va a tener capacidad limitada de decidir su consumo. No va a poder consumir el ISAPRE, no va a poder decidir pagar por ir al colegio. Temas que están vinculados con la raíz profunda del consumo, y en ese carácter, en esa adicción al consumo, no hay tintes políticos, ahí cae gente de izquierda, de derecha, de centro, cae en todo. Sí, bueno, el consumo es necesario, ¿no? Si no, no se podría vivir. Pero el problema es el consumismo, ¿no? El problema es cuando consumir se transforma en el centro de la vida, ¿no? Y transformarlo en el centro de la vida significa volcarse a vivir por el dinero, volcarse a vivir por el tener más que por el ser, ¿no? Y no me extraña que los del rechazo se vuelquen y manifiesten que dejar aspectos del consumo puede ser crítico. Me parece bien que ellos tomen esa perspectiva, esa bandera, porque es, a mi entender, una mala bandera. ¿Usted está leyendo el texto o ya lo leyó? ¿El de la Constitución? Sí, lo leí. ¿Tiene algunas partes que sean sus favoritas? ¿Cómo? Sí, mi parte favorita de la Constitución es aquella que se refiere a la Cámara de las Regiones. Yo creo que la Cámara de las Regiones, tal como está planteada en el texto constitucional, puede servir para descentralizar a Chile, que es un país, es un país brutalmente centralizador. Pero que existan leyes regionales elaboradas desde allí, desde esos territorios,
es la parte que más me gusta de la Constitución. Qué interesante. Que a mí también me gusta muchísimo esa parte. Hemos tenido discusiones sobre eso. Sí, a mí no me gusta mucho, pero... Sí. Ah, ¿no te gusta mucho? No, para nada. En realidad yo creo mucho en la descentralización, pero en la descentralización del poder ejecutivo. Por eso me encantan los gobernadores, me encanta que haya... Desde la gobernación, la eliminación del delegado presidencial y una función por acciones presupuestarias a nivel local. Pero la idea de legislar con una Cámara que va a ver muchos temas nacionales, con una perspectiva territorial, en general sobre representa, eso el riesgo por lo menos, zonas rurales más conservadores y termina siendo un freno oligárquico. Yo soy anti segundas cámaras en general. Pero no sabemos si esto va a funcionar. Va a ocurrir, sí. Veremos. Sí. Quería volver a otra pregunta sobre el tema del consumo. En algún momento Carlos Peña decía que era una consecuencia en la interpelación al consumismo, en la interpelación al neoliberalismo, porque al chileno le encanta ir a los malls. Y tenemos el Partido de la Gente, que surge posterior al estallido, que tiene un discurso muy antioligárquico, antiélite, anti-AFP, pero desde la celebración del consumo. Sí. Entonces, quería ver cómo ve ese fenómeno de ese grupo intermedio que toma el consumismo, pero al mismo tiempo lo antioligárquico. Me parece... raro la crítica a lo antioligárquico mezclada con una mención positiva del consumo. Pero evidentemente que la crítica no es al consumo, es al consumismo. No, porque el consumo es necesario para la vida. El consumismo es lo que transforma el tener en el centro de la vida, ¿no? Y cuando el centro de la vida debería ser el ser, la identidad generada por la búsqueda de valores, ¿no? De valores de una sociedad mejor, de una sociedad justa. Por eso que hay que criticar el consumismo con fuerza, pero tomando siempre en consideración que existen los malls y existe la veneración a los malls. Ah, muy buen punto. Los malls se convierten en paseo dominguero. Sí. La gente va, no sé si a comprar, pero al menos a mirar las vitrinas. Claro. En donde se despliega... los objetos se despliegan en sus mejores ubicaciones de manera que puedan seducir al paseante. Sí, o estas largas filas que se crean para entrar a las tiendas nuevas, por ejemplo. Exacto, como pasó recién con IKEA, ¿no? IKEA. Es un poco la épica o lo que muestra ahí desayuno en el Tiffany. En el fondo hay gente que va a comerse un queque mientras mira las vitrinas, tal como lo hacía la protagonista del libro. Sí. Claro. Sí. Holiday go lightly. Traveling. ¿Cómo? Me encanta eso, ¿no? Truman Capote es una gran novela. Sí. ¿Cuál? Desayuno en el Tiffany. Desayuno en el Tiffany. Miguel Areva lo dice, saludos a don Tomás, tengo varios libros de él, entre ellos Las contradicciones del desarrollo político chileno. Sí. Saludos desde México, dice. Tribal dice, bien don Tomás, primera clase de economía, los recursos son escasos. ¿Quieren que la sociedad consista en pelear para aceptar lo poco que hay? Nuestro público que hace reflexiones en torno a nuestra conversación, me encanta. Sí. Y les quiero recordar que estamos regalando hoy 5 ejemplares de la propuesta de nueva constitución a través del Twitter con el hashtag La Voz Aprueba. La Voz Aprueba tienes que utilizar si quieres ganarte uno de esos 5 ejemplares. Y fíjate que quiero darle las gracias a Cristian Arriaza. Él nos envió esta ayuda por PayPal, porque los chilenos que están en el extranjero nos preguntan muy habitualmente cómo nos pueden ayudar por PayPal, y él nos mandó una cantidad de dinero, ¿no es cierto?, para que pudiésemos
comprar ejemplares de propuesta de constitución. Él vive en Denver, Colorado. Mira. Y nos envió entonces esta plata y nosotros compramos los ejemplares de la nueva constitución. Ayer le pudimos regalar a Emilia, que la encontramos en la calle. Ella había venido desde Peñaflor. Peñaflor a buscar el libro. Sí, vino a buscar aquí en La Moneda, pero como la encontramos y nos dijo, oh, estoy preocupada porque me regalaron uno solo y ella en Peñaflor no llega. Y nosotros, bueno, vinimos y le regalamos aquí también algunos para que se llevara hasta Peñaflor. Y luego, hoy estamos regalando entonces a través del Twitter con el hashtag La Voz Aprueba 5 ejemplares más. Así que para que sigan participando hasta el final del programa, por supuesto. Porque todavía nos quedan algunos minutos para seguir conversando. Y aprovechando, por supuesto, este contacto con una persona tan relevante, importante, que se valoran tanto su juicio y sus opiniones como usted puede tomar. A ver, voy a ser positivo. Gana el apruebo. Gana el apruebo. Hay que implementar este proceso. Hay que resolver y comenzar a partir de esa estructura cambio importante y comenzar a ocuparnos de otros aspectos relevantes que han estado dormidos. ¿Usted dónde pondría lo énfasis? Derechamente en el tema de los derechos sociales, primero en la implementación del tinglado político que le va a dar sustento a lo que venga. ¿Dónde cree usted que, pensando en su faceta de politólogo, debían colocarse los énfasis? En los derechos sociales y políticos. Siempre yo he pensado que a lo mejor para Chile sería una democracia participativa. Impulsar esos aspectos me parece que es lo central. Y eso implica discutir para que nuevas dimensiones aparezcan y tengamos un país mejor. Las constituciones son el fundamento jurídico de un orden social, se han transformado, en el caso de Chile, en un elemento central. Y, por lo tanto, tener una buena constitución es una condición importante. Hemos sobrevalorado las constituciones, pero ya que estamos en eso, hay que hacerlo con fuerza y buscando la mejor constitución que se pueda. Y yo creo que este borrador va mucho más allá que la constitución de 1980, aún la reformada en 1989 y luego en el 2005. Hay que tener una constitución mejor que permita un orden más justo, que sea el fundamento jurídico de un orden más justo. Cristian Martínez dice, gracias querides por invitar al viejo y querido maestro Tomás Mulián, con su voz tan lúcida como siempre, un aporte para estos tiempos. Fuimos muchas y muchos quienes estudiamos ciencias sociales influidos por el pensamiento de Mulián. Tomás, entiendo yo que usted está escribiendo un libro sobre la izquierda. Exactamente. Si nos pudiese adelantar algo sobre cuál va a ser más detallito. ¿Por dónde va la cosa? Bueno, yo soy un sociólogo histórico que siempre hago historia. Entonces analizo la trayectoria de la izquierda en el siglo XX chileno. Desde 1912, cuando Luis Emilio Recabarren crea el Partido Obrero Socialista, para 10 años después, en 1922, crear el Partido Comunista, y luego Marmaduke, Grove, Eugenio Mate Hurtado, 10 años más tarde crean el Partido Socialista de Chile, que ha tenido múltiples divisiones, pero ahí sigue. Claro. Y entonces yo voy analizando los diferentes periodos históricos a partir de la creación del POS, después del Partido Comunista, después del Partido Socialista. Porque no he terminado el libro, estoy escribiéndolo, ahora estoy en el 4 de marzo de 1964, donde se produce una victoria a lo Pirro. Gana
un militante socialista una elección complementaria por Curicó, pero al ganar la derecha se asusta y decide votar por Frei en la elección de 1964. Pero ese gobierno, el gobierno del buen Frei, del Frei bueno, no del Frei malo. Excelente. Hace la reforma agraria en forma mucho más sustanciosa que la que había creado Jorge Alessandri. Después genera la sindicalización campesina, los centros de madres y juntas de vecinos, la promoción popular. Bueno, por ahí voy. Perfecto. Viendo qué pasa con la izquierda en todos esos momentos. Y hay personas que han comparado el proceso de 1925, de la constitución de 1925, sí, con este proceso constituyente que vivimos hoy. ¿Usted ve alguna similitud también? Sergio Brez, que escribe un artículo sobre las constituciones chilenas, muestra que ninguna constitución chilena ha sido elaborada democráticamente. Y uno diría entonces, ¿qué pasa con el plebiscito de 1925? Exacto. Bueno, y ahí Sergio Grez da la cifra de más de 300.000 personas que debían votar, vota el 42,3%, dice él, o sea, una minoría. 42,3% es una cifra interesante, pero no es una mayoría del país. Entonces va mostrando cómo las diferentes constituciones no han sido elaboradas democráticamente. Para mí la virtud de esta es que ha sido elaborada por convencionales electos, ¿no? Y además es posible mejorarla. Por ejemplo, si tú quieres que la Cámara de las Regiones sea mostrada en sus ventajas, pero también en sus limitaciones, se puede hacer cuando se discuta después de la prueba. ¿Dónde están los espacios de mejora para usted? ¿Cómo? ¿Dónde están los espacios de mejora para usted? En acercarse más a una democracia participativa, ¿no? Donde el ciudadano pueda tomar la palabra, pueda presentar proyectos de ley, pueda interrogar e incomodar a los representantes electos que no cumplen sus promesas, etc. ¿No? Y bueno, ese sería para mí el espacio donde hay que discutir, tomar la palabra, generar muchos programas como estos, donde vienen diferentes personas a hablar, a decir lo que piensan. Se necesita en Chile que la gente diga lo que piensa. Necesitamos un ecosistema de medios más sano, más plural, ¿verdad? Exactamente, sí. Claro, donde podamos conversar también con esta calma que estamos conversando hoy. A veces siento que en un momento el debate se tornó tan, no sé si usar la palabra histérico, pero como gritón, ¿cierto? Histérico, una buena calificación. Como que necesitamos conversar con calma, porque son procesos que no son fáciles y que queda mucho todavía también por delante, ¿no?